Pues si os parece, empezamos. Buenas tardes a todos los que os habéis incorporado. Espero que estéis sanos y salvos en casa y lo más cómodo posible dentro de las circunstancias. Yo soy José Pedro Mayo, jefe de la sección de Arquitectura y Diseño de Soluciones de GMV SES. Y lo que os quería contar en este webinar de hoy es nuestra visión de las tecnologías CIEM, de su ámbito de aplicación dentro de la ciberseguridad y sobre todo basándonos en nuestra experiencia, basándonos en todo el tiempo que llevamos trabajando con estas tecnologías, contaros un poco esa visión que tenemos nosotros de las tecnologías, de cómo hemos sintetizado un poco las funcionalidades necesarias para llevar a cabo un proyecto de despliegue de tecnología CIEM y esa experiencia aplicarla a una tecnología en concreto, la tecnología que proporciona el cluster de las Elasticsearch. Básicamente este sería un poco el guión de la presentación. En primer lugar, aunque seguramente conocéis la empresa, conocéis GMV, me gustaría poner un poco en contexto cuál es el ámbito de aplicación que nosotros le damos a estas tecnologías. Luego, por enmarcar un poco para qué las utilizamos, un apunte de la ciberseguridad, el panorama de la ciberseguridad y por qué son necesarias las tecnologías CIEM. Y por último, pues contaros cómo podemos aplicar esta tecnología de Elastic como una solución CIEM que cubre bastante bien las necesidades que nosotros hemos detectado a lo largo de estos años de aplicación de productos CIEM en varios clientes. Bueno, sin más preámbulos, voy a empezar por la presentación. Ya digo que seguramente vosotros conocéis a GMV, pero bueno, por daros una pincelada y sobre todo poner en contexto para qué estamos usando CIEM y Elastic. Bueno, simplemente contar que GMV es un grupo multinacional fundado en el 84 con más de 2.000 empleados y aunque bueno, el origen está muy vinculado al sector espacial y el sector de defensa, realmente en muy poco tiempo la actividad se expandió a otros múltiples sectores como pues, la ciberseguridad, sanidad, tema de transporte, banca, finanzas, tecnologías de la información. Aparte un poco de la información corporativa, lo que me parece más interesante de todo esto es que realmente estamos utilizando la tecnología de Elastic en muchas de estas áreas, en muchas más de las que creéis. Desde el sector espacial hasta el sector de ciberseguridad, pasando por finanzas, todo el sector TIC. Realmente la aplicación de Elastic prácticamente cubre todas estas verticales. Hasta el punto de que podemos considerar que casi se ha convertido en un estándar de facto. Nosotros realmente lo tratamos como una tecnología instrumental que nos soluciona muchos problemas y nos da mucho juego. Centrándonos en el campo de la ciberseguridad, que es el campo que yo domino más. Quería explicaros un poco ahora qué son exactamente los CIEM, por qué está justificada la aplicación de estas tecnologías, de los sistemas de gestión de eventos de seguridad. Y en primera instancia lo que necesito es que hagáis un esfuerzo mental y os retrotraigáis a unas semanas atrás, unos meses atrás, casi, cuando estábamos todos un poco más tranquilos o más despreocupados. Y el rango de noticias con las que nos desayunábamos todos los días eran un poco distintas. No quiere decir que lo que os cuento aquí no siga sucediendo. Simplemente ha cambiado un poco la urgencia del ciclo informativo. Pero si recordáis, hace no tanto tiempo, lo que aparecía día sí y día no en los periódicos eran cosas como estas. La ciberseguridad de repente se había convertido en un tema de apertura de los telediarios. Una preocupación de primer orden con pues, múltiples ramificaciones. Casos de ransomware los recordáis todos. Noticias un poco más relacionadas con temas de más alcance, de más recorrido. La escasez de especialistas. Porque, algunos de vosotros que estéis en determinadas empresas os habéis encontrado con esta situación. No hay especialistas de ciberseguridad. La necesidad de especialistas dentro de un futuro se va a disparar y no hay
No hay personal formado, no hay personal con la cualificación necesaria para las tecnologías o los sistemas que tenemos que manejar. Otro tipo de preocupaciones, un poco más sectoriales, aunque afectando a bastante gente, pueden ser temas de regulación. Aparte de las regulaciones que ya teníamos, como el EOPD, pues en los últimos años, en los últimos meses, surgen regulaciones como GDPR. Pensar en GDPR no solo desde el punto de vista de privacidad, sino en las implicaciones que tiene GDPR de cara a temas de seguridad. Una de las cosas que estipula GDPR es que en caso de una brecha de seguridad, la empresa que la sufra tiene que comunicarlo a las autoridades competentes en un plazo de 72 horas. Al margen de que el plazo parezca muy largo o muy corto, eso implica que esa empresa tiene que tener constancia de lo que le ha sucedido y tiene que ser capaz de transmitir esa información en un plazo de 72 horas. Ya os anticipo que no en todas las situaciones es tan fácil tener información fiable y fácilmente reportable en esas 72 horas. Y bueno, como un poco combinación de todos esos factores, la conclusión que os queríamos transmitir es que, bueno, la problemática de la ciberseguridad, al final, resumiendo, se puede tratar como una problemática de gestión de los datos. Entonces, recogiendo los puntos que mencionaba antes, ¿cómo podemos resolver o cómo podemos atacar el problema de estos ataques de ransomware, estas campañas de ransomware? Necesitamos recoger todos los indicios, necesitamos ser capaces de ver cualquier cosa que pasa en nuestros sistemas y tenerlos controlados. Del mismo modo, la escasez de especialistas, ¿cómo podemos tratar esta problemática? Pues una forma de hacerlo es mejorar la calidad de las herramientas, utilizar herramientas más eficaces que nos ahorren trabajo por un lado y que además sean capaces de embeber un poco esa información o esa cualificación que a lo mejor un operador no tiene de buenas a primeras. Y en cuanto a la regulación y esa necesidad de ver todo lo que pasa, pues efectivamente necesitamos poder verlo todo y bueno, y poder transmitirlo, poder contarlo, es el título de esta presentación. En resumen, necesitamos una herramienta que sea capaz de hacer todo esto. Y las herramientas más adecuadas para dar cumplimiento a todas estas necesidades han sido tradicionalmente las herramientas SIEM, que es el acrónimo en inglés de Security Information Events Manager, un gestor de eventos de seguridad. Efectivamente, los sistemas SIEM son las herramientas más adecuadas para cumplir una serie de puntos, sobre todo uno muy operativo, que es gestionar de forma unificada los eventos. Estamos pensando en redes complejas, en sistemas muy complejos, muy distribuidos, en los que tenemos múltiples activos, cada uno generando información y de forma dispersa. En redes complejas podemos pensar en multitud de servidores, en ubicaciones dispersas, y desde luego no podemos ir máquina por máquina para recoger los datos que necesitamos. Necesitamos gestionarlos de forma unificada. Igualmente, hablando de las normativas, pues una herramienta SIEM está especialmente indicada para dar cumplimiento a estas normativas. Normativas como SOX o como LPD nos requieren una retención de esos datos que hemos recogido y los SIEM están especialmente indicados para facilitar esos periodos de rotación, esas ventanas de retención de eventos que exigen estas normativas. Y los dos últimos puntos pueden parecer un poco paradójicos. Por un lado está aumentar la visibilidad, es decir, queremos ser capaces de verlo todo, queremos que no se nos escape ningún detalle, queremos ver todos los eventos de los sistemas, pero al mismo tiempo queremos reducir el volumen de eventos que atender. Esto que parece la cuadratura del círculo se explica en base al funcionamiento del SIEM. El SIEM lo que tiene que ser capaz de hacer es funcionar como un embudo, recoger todo lo que sucede y ser capaz de destilar un poco la información que nos resulte de verdad más relevante. Bueno, os decía antes que GMV tiene una experiencia de muchos años implantando soluciones SIEM, soluciones comerciales, soluciones open source, los desarrollos propios. Y a lo largo de este tiempo hemos sido capaces de sintetizar las fases o los pasos básicos por los que debe progresar un proyecto de implantación
Bien. Vamos a comentar ahora cuáles son esas fases y sobre todo los vamos a relacionar con la tecnología de Elastic. La idea es ver cómo podemos dar respuesta a esas fases de implantación de una tecnología de un gestor de eventos de una forma muy ágil y muy adecuada para las necesidades de muchas empresas. Entonces, ¿cuáles son las fases de implantación de un sistema CIEM y cómo podemos dar respuesta a ellas con Elastic? En principio, estas serían las fases. Tan sencillo como cumplir estos pasos, que además son plazos graduales, es decir, siempre tenemos que asegurarnos que pasamos por el primer estadio para poder progresar adecuadamente al siguiente. Los podemos sintetizar en estos. La primera fase necesaria de un sistema CIEM es recoger información. En general, la mayoría de los sistemas CIEM son capaces de recoger logs de los activos de interés. Activos, pensad en cualquier tipo de sistema que emite información. Servidores, dispositivos, sistemas Linux, Windows, cortafuegos, sistemas de seguridad que en general emiten eventos ya muy valiosos de por sí mismos. Pero podemos parar aquí o podemos continuar. Podemos pensar también en no solo eventos o logs, sino podemos pensar también en otro tipo de información, como puede ser información de tráfico de red, flujos de tráfico. En general, cuanto más capaces seamos de recoger todo este tipo de información, más potencia tendrá nuestro sistema CIEM. La siguiente fase es la fase de normalización. En general, la fase de normalización podemos verla como una traducción. Siempre contaremos con un sistema CIEM y estamos recogiendo información de fuentes muy diversas, muy, muy heterogéneas y tenemos que ser capaces de combinar esa información. Cuanto más heterogéneas sean las fuentes, lógicamente más nos va a costar comparar los datos que vienen de un servidor Windows con los datos que vienen de un cortafuegos, por ejemplo. La fase de normalización lo que tiene que conseguir es llevar esos eventos a un punto común en el que sean comparables entre sí. Una vez que hayamos hecho esta fase, una vez que hayamos normalizado los eventos, una fase muy interesante y que aporta mucho valor es la fase de enriquecimiento. Pensad que tenemos eventos de estos sistemas, pero lo que tenemos detrás de la pantalla es un analista o un operador que tiene que darle un cierto sentido. En la medida en la que seamos capaces de complementar la información que viene en bruto de los sistemas con datos de contexto, el trabajo de este analista se facilitará mucho. Datos de contexto, podemos pensar en resolución de nombres, por poner un ejemplo muy sencillo, en pasar de las IPs que pueden venir en los logs en bruto a nombres de dominio. O geolocalización, si pensáis, por ejemplo, en acceso a un servidor web, sabéis, por ejemplo, que uno de los datos más habituales es, al analizar esas peticiones web, el determinar de qué ubicación viene. Dentro del ámbito de la seguridad nos puede facilitar mucho la información. Si partimos de un cierto evento de seguridad, el evento será más o menos relevante si viene de aquí al lado o si viene de China. Pues imaginaos. Y llegamos a las dos últimas fases. La fase de correlación, que bueno, si conocéis un poco los sistemas CIEM, en principio sería la fase clave de todos los sistemas CIEM. Luego lo veremos con más detalle, pero la fase de correlación muchas veces, nunca es sencilla, por supuesto, pero no es tan primordial o digamos que no es tan fácil de atacar si no cumplimos los pasos anteriores. En general, la idea de la correlación es ser capaces de agrupar los eventos normalizados, enriquecidos que tenemos, categorizarlos, filtrarlos y jugar un poco con ellos para sacar datos. Es decir, ser capaces de extraer esa información que está oculta o está implícita en los datos que hemos recogido de activos muy diversos. Y la última fase sería, como decíamos en el título, ser capaz de contarlo.
la fase de generar informes, generar alertas con las que avisar de lo que hemos sido capaces de extraer de estos datos. Vamos a ver cada una de estas fases y vamos a ver, relacionado con las capacidades de Elastic, cómo somos, cómo tenemos esa capacidad de dar respuesta a cada uno de nuestros pasos. La primera fase, como decíamos, es la fase de descentralización. Y básicamente lo que se trata es de ser capaces de recoger todos los datos. En general, lo que estaremos haciendo será almacenar información en bruto. En muchos casos, lo que necesitamos también es ser capaces de mantener la integridad. Hay sistemas SIEM en los que incluso se hace una distinción muy, muy clara, muy marcada, entre la información en bruto y la información indexada o la información procesada. En ciertos ámbitos es posible que la información en bruto sea necesaria almacenarla de forma que sea recuperable y que se pueda demostrar que no ha habido alteración de los datos. Pensad en información forense, que de cara a un juez, por ejemplo, tenemos que ser capaces de alegar que esos datos que presentamos no se han modificado de ninguna forma. Al mismo tiempo, la fase de recoger esa información, indexarla y procesarla de forma que sea manejable es también necesario. En este punto, en el punto de recolectar y de centralizar eventos, la ventaja que tiene Elastic respecto a soluciones SIEM comerciales es su propio diseño. Elastic, si no conocéis la arquitectura, se basa en un sistema que por el propio diseño es capaz de crecer horizontalmente. Es decir, si habéis estado involucrados en un proyecto de implantación de SIEM, uno de los factores fundamentales, una de las métricas fundamentales a la hora de dimensionar el proyecto son los eventos por segundo. Es decir, ¿cuántos logs voy a recibir? Y afinando un poco más, esos logs, en cuántos eventos, cuánta información manejable se van a convertir. A partir de esos eventos por segundo, tenemos que ser capaces de dimensionar sobre todo el almacenamiento. El almacenamiento, el periodo de retención, cuánto tiempo tenemos que guardar esos eventos, que al final son datos en disco. Y es la métrica básica en la que nos fundamentamos para dimensionar un sistema SIEM. Sistemas SIEM comerciales, ese dimensionamiento puede ser bastante rígido. Podemos estar hablando de dispositivo A o dispositivo B en función del número de eventos por segundo y costes asociados. La ventaja de Elastic en este punto es que por esa capacidad de escala horizontal, el aumentar el número de eventos por segundo consiste simplemente en aumentar nodos. Elastic se basa en un sistema de nodos, nodos comunicados entre sí, y la información se replica o se divide entre esos nodos de una forma completamente transparente de cara al usuario. Los nodos se comunican, pueden fragmentar la información, dividirla de una forma coherente, de forma que no solo dividamos el almacenamiento de los datos, sino el acceso a los datos, mejorando mucho los tiempos de lectura y de escritura. Y ese tipo de funcionamiento es especialmente adecuado para sistemas SIEM. Ya os anticipo que en la mayoría de los proyectos SIEM, el dimensionamiento inicial deriva mucho al cabo de los años. Los eventos por segundo de los que podemos partir muchas veces crecen y crecen y crecen y en ciertos sistemas comerciales pues nos obligan a escalados mucho más dolorosos, entre comillas, de lo que puede ser un escalado horizontal con los sistemas SIEM que propone Elastic. Otra funcionalidad que necesitamos para ser capaces de recoger estos datos es la universalidad de esa recolección. Tenemos que ser capaces de recoger de sistemas Windows, de sistemas Linux, de dispositivos, de red, etc. Y en este punto también Elastic nos proporciona muchas facilidades a partir de su plataforma de agentes bits. Agentes que son capaces de recoger no solo logs, sino también tráfico de red y otro tipo de métricas. Pasamos a la siguiente fase, que sería la fase de normalización. Como decíamos antes, normalizar al final es traducir a un idioma común. Es la forma más sencilla de explicar lo que hacemos en la normalización. Hasta cierto punto, lo que queremos hacer, una vez que hemos normalizado la información, es ser capaces de comparar peras y manzanas. La comparación puede tener
puede ser un poco chocante, pero en realidad es lo que estamos viendo. Cuando hablaba antes de un sistema Windows y de un cortafuegos, realmente los logs y los compilers de un sistema Windows y los de un cortafuegos, en principio no tienen nada que ver. Pero la normalización lo que nos permite es extraer campos comunes entre esos datos y llevarlo a un formato común en el que podemos, por ejemplo, comparar que las direcciones IP que aparezcan en un log de Windows pueden estar relacionadas con las direcciones IP que aparezcan en un sistema de cortafuegos. Más aún, yendo más adelante, podemos ser capaces de ver que ese log del sistema Windows es un log de acceso. Y a lo mejor el log que estamos viendo en el cortafuegos también se puede identificar como un acceso. Entonces, nos hemos ido a un escalón más arriba. Ya no estamos comparando ese log de Windows con ese log del cortafuegos, sino que estamos comparando un acceso a un sistema desde una IP con otro acceso a un sistema desde esa misma IP. Ese tipo de comparaciones, que son mucho más valiosas y que nos dan muchísima más información, solo podemos llegar a ellas cuando hemos pasado por un proceso de normalización. Y ese proceso de normalización a la fuerza lo que exige es el idioma común. Hasta ahora, muchas de las ventajas de los sistemas IEM comerciales era la presencia de ese idioma común, de ese esquema común y universal. A fabricantes que han convertido su propio esquema en casi un estándar, por ejemplo, el estándar CEF de los sistemas Arcite, o el LEV de los sistemas de IBM. Hay otros estándares basados en XML, como IDEMEF. Bueno, pues en este punto, el ASIC también tiene su esquema propio y esto nos permite realizar un proceso de normalización muy robusto. El esquema que propone el ASIC es el Elastic Common Schema y ese formato normalizado, como decíamos, lo que nos permite es realizar comparaciones coherentes entre eventos muy, muy distintos. Con el Elastic Common Schema podemos cumplir el ejemplo que os he dicho antes, comparar un evento de Windows con un evento de cortafuegos, determinar que son eventos de autenticación o eventos de logout, los eventos que cuáles fuera, y poder realizar esas comparaciones. Una vez que hemos recogido los eventos y que hemos normalizado, la siguiente fase sería la fase de enriquecimiento, enriquecer los eventos. Y como os decía antes, esa información de contexto que estamos aportando con el enriquecimiento, lo que nos permite es, sobre todo, facilitar mucho la investigación. Pensad en eso, en la aplicación que le estamos dando a los eventos SIEM. Tenemos un analista que está recibiendo información de posiblemente un ataque y en esas 72 horas, siguiendo con el ejemplo anterior, tiene que determinar si realmente hemos tenido un ataque, hemos tenido una brecha de contenidos. La medida en la que el sistema está capaz de facilitar esa tarea, que sea capaz de ayudar al analista a discriminar si el evento es un evento legítimo o si es un falso positivo, habremos facilitado mucho esa tarea y habremos acortado mucho el tiempo de respuesta. ¿Qué tipo de información puede ser esa información de enriquecimiento? Lo comentábamos antes. Resolución DNS, geolocalización, para determinar si, por ejemplo, ese evento viene de Madrid o si viene de China o de Rusia. Desde luego, podéis imaginar que cuando el evento viene de China o de Rusia, si estamos pensando en, por ejemplo, un portal comercial español, yo le daría mucho más peso a ese evento que un evento de Madrid. Y bueno, en última instancia, realmente el éxito en esa investigación depende de que la plataforma nos haya ayudado, de que la plataforma le haya proporcionado al analista información de interés para discriminar si entre los múltiples eventos que se van a recibir, ese evento en concreto merece la pena tratarlo o tiene más relevancia o tiene más peso que otro. Con todo esto, llegaríamos a la fase de la correlación. Si conocéis sistemas SIEM, seguramente estaréis de acuerdo en que la correlación o el motor de correlación es seguramente el corazón de cualquier sistema SIEM.
Bueno, me voy a permitir romper un poco el mito. No voy a decir que la fase de correlación no sea importante, de hecho seguramente es la más importante, pero la experiencia acumulada de muchos años lo que nos demuestra es que montar un sistema así de cero y pretender de la noche a la mañana correlar es un proceso abocado al fracaso. Correlar exige un grado de madurez muy elevado. Las implantaciones de cero de sistemas SIEM, como decíamos antes, tienen que seguir una serie de pasos y tienen que pasar por cada una de las etapas y alcanzar una cierta madurez en cada una de las etapas para ser capaces de correlar. Básicamente porque para poder correlar necesitamos saber qué queremos correlar. Correlar exige ser capaces de contrastar dos datos muy distintos y establecer una causalidad. Entonces, esto es algo que pues, no se puede hacer de la noche a la mañana. Típicamente, en los proyectos de despliegue de sistemas SIEM, partimos de sistemas que se despliegan de cero, el cliente en general no tiene claro qué es lo que quiere correlar. Aquí muchas veces lo que influye sobre todo la capacidad del integrador que despliega el sistema SIEM para aportar ideas sobre qué es necesario correlar, en base también al tipo de tráfico, el tipo de eventos que presenta cada sistema y a la problemática específica. Pero ya os digo que llegar a correlar y llegar a correlar con garantías de éxito lo que exige es un grado de madurez bastante elevado. ¿Cómo podemos entonces empezar a correlar? ¿Cómo podemos extraer información del de sistema SIEM? Un punto que puede ser interesante es establecer cuál es el nivel de normalidad. Si somos capaces de partir de una línea base de la normalidad de los sistemas, qué tráfico tenemos al día, qué tipo de eventos tenemos al día, cuál es nuestro patrón de actividad. Si tenemos esa foto y podemos determinar en qué momento el sistema está haciendo lo que tiene que hacer, o los eventos que recibimos son los que normalmente se deben recibir, partiendo de esa foto, somos capaces de encontrar desviaciones, somos capaces de ver cuándo los sistemas están haciendo cosas que normalmente no deberían hacer. Este modo de funcionar, que es el más efectivo en un proyecto de implantación de cero de sistemas SIEM, no es tan sencillo de ejecutar en ciertos sistemas comerciales. El establecer la línea base, establecer las normalidades en el sistema SIEM no siempre es tan sencillo. En este punto, una de las facilidades que nos da la tecnología de Elastic precisamente es el tener embebida capacidades de detección de anomalías y, en concreto, utilizando tecnología de Machine Learning. En la transparencia lo que puedes ver son los ajustes de detección de anomalías específicos de sistemas SIEM de Elastic. Con esto lo que puedes ver es que automáticamente al montar un sistema SIEM con la tecnología de Elastic, tenemos ya una detección out of the box de anomalías que nos permite encontrar esa línea base y detectar cuándo nos estamos desviando, cuándo tenemos aberraciones estadísticas respecto al comportamiento normal de nuestro sistema. Ya os digo que hay sistemas comerciales en los que encontrar estas desviaciones respecto a la línea base es mucho más complicado de lo que con la tecnología de Elastic. Y siguiendo con la correlación, de nuevo, si conocéis tecnologías o sistemas SIEM, seguro que conocéis el concepto de las reglas de correlación. Básicamente es el kit de cualquier sistema SIEM. ¿Qué son las reglas de correlación? Pues en general son inteligencia empaquetada. Es decir, hablábamos al principio del conocimiento experto, de la falta de conocimiento experto en muchos casos. Lo que nos permiten las reglas de correlación es empaquetar el conocimiento de un analista experto de ciberseguridad en una red interpretable por un sistema SIEM que aplicada al comportamiento que analiza el sistema SIEM, permite encontrar situaciones de riesgo. Por ejemplo, pensad que
un analista sabe perfectamente que cuando suceden ciertos eventos, cuando estamos viendo tráfico de tal tipo, cuando los accesos vienen desde esta dirección o están realizando una secuencia de ciertos eventos, esto es indicativo de que tenemos un bot que nos está escaneando o que están intentando explotar cierta vulnerabilidad o que el atacante está siguiendo una metodología de ataque conocida que el analista conoce. Y en la medida en la que ese analista sea capaz de expresarlo de una forma declarativa, en una regla de correlación, por ejemplo, podemos inyectar ese conocimiento en el SIEM y que automáticamente el SIEM detecte cuando se produce esa situación de riesgo. Bueno, estas reglas de correlación tienen su propio ciclo de vida, por supuesto. Las reglas de correlación nacen, crecen, les puedo decir que crecen mucho y desaparecen. Muchas no desaparecen tanto como deberían, pero deberían un poco ajustarse a la vida de los sistemas y adecuarse a la aparición de nuevos riesgos. En el caso de Elastic, una de las aportaciones en las últimas versiones del producto SIEM de Elastic es precisamente la aparición de las reglas, lo que Elastic llama las Channel Detection Rules. Partimos ya de un catálogo de reglas. No tenemos que inventarnos reglas desde cero, sino que tenemos ya un catálogo base que poder aplicar a nuestros sistemas. Y estas reglas están basadas en el lenguaje de búsqueda de Elastic, con lo cual son muy manejables y muy sencillas de interpretar, de manejar y de modificar. Y otro punto interesante es que están asociadas a la matriz MITRE, la matriz ATT&CK, que muchos de vosotros conoceréis. Con lo cual, tenemos reglas que no solo son fáciles de aplicar y modificar y de recrear o de crear nuevas reglas de nuevos tipos de riesgos, sino que además son reglas que son trazables a situaciones conocidas de riesgo. Con lo cual, uno de los pasos siguientes con las reglas, que es asignar una prioridad a los eventos desde estados, con las reglas que proporciona Elastic, es mucho más sencillo, ya que tenemos una trazabilidad a un esquema de riesgos que es el estándar de factor riesgo, la matriz MITRE. Y llegamos a la última parte, la parte de poder contarlo, a la que hacíamos mención en el título. Digamos que la fase de reportar, al final la podemos considerar realmente la más importante. Si hemos recogido eventos, los hemos normalizado, enriquecido, correlado y hemos determinado que tenemos una situación de riesgo, lógicamente lo siguiente que debemos hacer es transmitir esa información, reportarla. En este punto necesitamos poder presentar la información, poderla entender y poder hacerla entender. La parte gráfica de los sistemas SIEM es una parte muy importante. Es una parte también complicada. Muchas veces la capacidad de poder llevar la información que recogemos a una visualización adecuada no es tan sencilla. Y en este punto, de nuevo, Elastic tiene mucha ventaja porque Elastic ya de por sí parte con un ecosistema de herramientas de visualización muy potente. La herramienta Kibana y todas las funcionalidades de visualización que posee nos dan mucha facilidad a la hora de presentar la información. Aquí ya no estamos partiendo de un SIEM estándar, sino que estamos partiendo de un cluster de Elastic y todo el tipo de visualizaciones que podemos utilizar en un cluster de Elastic las podemos aplicar a nuestro SIEM. Además de los dashboards específicos que nos proporciona ya Elastic para la casuística de SIEM, podemos, como veis aquí en la transparencia, podemos realizar nuestros propios dashboards, podemos hacer grafos, podemos crear visualizaciones, mapas, histogramas, gráficas de Delta, etcétera. Cualquier tipo de visualización que se puede crear con Elastic, si habéis jugado un poquito con el producto, los podemos aplicar al caso de aplicación en un SIEM. Con lo cual, tenemos una herramienta gráfica de
de primer orden, y eso es una ventaja respecto a otro tipo de soluciones, sí, en comerciales. Resumiendo un poco lo que os he querido contar en la presentación y haciendo un poco referencia a ciertas características de un sistema de respuesta a incidentes, esta cita está recogida de un fabricante comercial de sistemas SIEM. Y creo que es relevante sobre todo para expresar la vigencia de los sistemas y por qué es necesario contar con un sistema SIEM y lo que les decía antes, por qué podemos dar respuestas a esas necesidades con Elastic. Al final, lo que necesitará un equipo de respuesta a incidentes será esta serie de puntos. Almacenar los datos de una forma centralizada, ser capaz de buscar los datos de una forma ágil, utilizarlos para la detección, y será tanto más fácil cuanto más ricos sean esos datos, y generar alertas específicas. Es decir, verlo todo y, en última instancia, poder transmitir esa información a niveles superiores. Y con esto concluyo lo que os quería contar. Muchas gracias. Si tenéis cualquier pregunta, pues adelante. Muy bien, pues si no hay preguntas, muchísimas gracias a todos por vuestra atención. Espero que os haya resultado interesante y nos vemos en la próxima. Muchas gracias.